Estoy con Gustavo Borsari, vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Hola, Sergio. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Bueno, ¿estás en Montevideo? ¿Estás, bueno, yo te, es una pregunta personal, no me la tenés por qué contestar esto. Pero para saber si bien, está lloviendo, ¿está lloviendo por dónde estás? Esa es la pregunta. Sí, está lloviendo y mucho. Espero que todo el interior esté pasando lo mismo. Y bueno, estoy en las lomas, como decía Benito Nardone. Corregime, estoy en las lomas de Maldonado. Sí. Corregime, por favor, yo soy vicepresidente, está mal escrito. Sí, a ver si lo podemos corregir eso. Gracias a los compañeros. El papel de la Agencia Nacional de Vivienda, para entender, porque como vicepresidente, ¿cómo lo diferencio y cómo se maneja esto con respecto al Banco Hipotecario del Uruguay? ¿Cómo explicamos eso? Como tú recordarás, Sergio, hace unos años ya, en la época de la crisis económica, el Parlamento, yo lo veo incluso estando en el Parlamento, con el ministro Achugarri, decidimos dejar al Banco Hipotecario, que había, digamos, de alguna manera había quebrado, con el tema únicamente de los créditos, y crear una nueva institución y pasarle a esa institución todo las viviendas, los créditos de carácter o llamados sociales. De esta manera se crea la Agencia Nacional de Vivienda con un profundo cometido social, a los efectos de seguir financiándole a la gente, a las familias, su solución habitacional. Y hoy por hoy es la Agencia Nacional de Vivienda, es el brazo ejecutor, además de administrar esas miles de viviendas que vinieron del Banco Hipotecario, es el brazo ejecutor del Estado, o sea, en este caso el Ministerio de Vivienda, para la realización de los planes quinquenales de vivienda. ¿Cómo podemos evaluar o evaluar al día de hoy el déficit habitacional? O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Cuánto falta? ¿Qué se ha podido mejorar? ¿Cómo me lo podés definir? Bueno, mirá, yo lo calculo en unas 50.000 viviendas, que es un déficit endémico en Uruguay de hace muchísimos años. Han pasado administraciones de todos los colores y ese déficit continúa. Obviamente se han hecho viviendas, miles de viviendas, pero igual se continúa con un déficit. De cualquier manera, yo escribí un artículo el otro día en la revista En Obra que dice Buenas Noticias. Se titula Buenas Noticias. ¿Por qué? Porque al menos en el ámbito de la Agencia Nacional de Viviendas se han hecho cosas que, si quieres, después las podemos enumerar o ver, bien importantes. Bien, decilo, por favor. No, bien, gustaría decirlo. Bien. Buenas Noticias porque la gente que vio facilitado su acceso a la vivienda fueron miles de personas. Tanto es así que por las políticas aplicadas por la ANB revelan por sí solas el éxito que se va obteniendo. Por ejemplo, el buque insignia que tiene la Agencia Nacional de Vivienda es las viviendas promovidas, que antes se llamaban viviendas de interés social. Son todos esos edificios que tú ves por muchas zonas de Montevideo que tienen, además del cartel del constructor, está el cartel verde de la Agencia Nacional de Vivienda. Bueno, fíjate tú que esa fue la ley 18.795 que votamos todos los partidos políticos. En el último año se registró la mayor tasa de variación anual de ingreso de viviendas en proyectos activos.
desde la vigencia de la ley. O sea, 144% más de proyectos entrados a la Agencia de Vivienda. Quiere decir que durante el 21 hasta hoy han ingresado 143 proyectos de vivienda promovida por un total de 5.069 viviendas. Y podemos decir que desde 2011 ingresaron 995 proyectos por un total de 28.054 viviendas. En este año vamos a totalizar los mil proyectos entrados. Quiero decir con esto que en una actividad tan importante para el país, fíjate que Sergio, nada más ni nada menos que el 9% del Producto Bruto Interno es emanado de las actividades de la construcción. No, a nadie escapa. Es clave. Gustavo, yo cuando salgo de repente a correr por la Rambla o estoy en algún lugar en el auto, en algún barrio, y empiezo a ver las grúas, yo festejo, me da ganas de parar a aplaudir, porque sé que eso es trabajo para la gente. Te sigo escuchando, te pido disculpas, pero me vino a la mente eso. No, pero exactamente, Sergio, yo cuando ando por la calle también y veo los letreros, las grúas, como tú decís, veo ahí atrás a qué o a quiénes. Al obrero, al operario de la construcción, al sanitario, al pintor, a la pinturería, al que hace las puertas, las ventanas, a las ferreterías. Es decir, miles y miles de personas dependen y trabajan de esto. Y esa es una gran noticia para el país. No la tenemos por qué ocultar, es una muy buena noticia. Y esto a pesar de la pandemia, se han invertido millones de dólares a pesar de la pandemia. Y además radica en algo muy importante, que es vivienda para la gente. Esto que está haciendo la agencia, yo sé que no le toca a la Agencia de Vivienda el tema de la erradicación de cantegriles. Eso le toca directamente al Ministerio de Vivienda. Pero esto atiende a un estrato social medio alto y medio bajo, que pueden acceder al crédito por medio de la construcción de esta tipología de viviendas. Está bien. Tengo preguntas de mis compañeros. Voy a empezar con Nadia y después voy con Alberico. Gustavo, Nadia. Uno de los roles de la agencia es otorgar garantías de alquiler. Uno de los grandes problemas del Uruguay es flexibilizar las garantías de alquiler para que un mayor porcentaje de la población pueda acceder a estas garantías. ¿Cuál es el problema allí? Lo perdimos, no sé si perdimos. El tema es que sí, que ahora se están otorgando garantías de alquiler, entre el Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda. Y bueno, eso ha agregado al mercado y a la gente este expediente, este instrumento, a los efectos de poder, de que la gente pueda alquilar, ¿no? ¿Se han flexibilizado los requisitos? Vivienda, ¿no? ¿Son más flexibles los requisitos? Sí, son más flexibles. Son más flexibles. Y hemos tenido muchísima gente que ha venido a presentarse para obtener una garantía de vivienda que no la puede obtener en otro lado. Está bien. Alberico. Sí, a ver. Estamos haciendo un llamado que está bueno decirlo, te estoy dando una primicia quizá, un llamado a expresiones de interés que les relato inmediatamente, que se pueden anotar las personas a partir de... Es para compra de vivienda, ¿no? Desde el 10 de enero hasta el 22 de abril se pueden anotar en este llamado a expresiones de interés para la adquisición de terrenos pelados, terrenos con mejoras,
viviendas para reacondicionar y también locales comerciales. Esto se inscribe dentro de lo que ha sido una eficiente recuperación de aquellas viviendas que no están en condiciones o que han sido abandonadas o que no ha quedado nadie en una familia. ¿Con ahorro previo, Gustavo? No. Aquí pueden anotarse cualquier persona o grupo familiar. Bueno, obviamente va a tener que reunir ciertas condiciones, demostrar, por ejemplo, un cierto ingreso, que trabaja la persona, una persona o dos personas. Y bueno, eso va a ser absolutamente transparente. Las personas se van a poder anotar desde esa fecha que te dije. En igualdad de oportunidades para todos los que se anoten. Si no alcanzan las viviendas en este tramo, para todos los que se vayan a anotar, pues se va a ir a un sorteo, ¿no? Bien, bien. Alberico, le iba a preguntar algo a usted también, o decir algo. Sí, no, me estoy acordando la última vez que nos vimos, Escribano Borsari. Fue en el año 95, usted salía de una entrevista con Omar Gutiérrez en la calle 18 de Julio, y yo me apersoné allí dándole a usted una carta manuscrita para agradecerle al entonces presidente de la calle Herrera, que bajo terrible presión a mí me habían echado de Canal 5 porque osé entrevistar a Fasano, que tenía un problema con él, casi personal. Una carta manuscrita, yo le dije a usted de qué se trataba. Me acordé ahora mientras miraba, oía sus declaraciones. Yo dentro de unos días voy a tener un apartamento en la calle Avenida Libertador para alquilar. Me pregunto si esa garantía de alquiler a la que las personas pueden acceder, pueden aspirar, ¿tendrá algún piso o algún techo en cuanto al valor de la vivienda a alquilar, o se relaciona más bien con el ingreso de la persona aspirante? Se relaciona más que nada con el ingreso de las personas. Bien. Mm-hmm. Exactamente. Y la última, tengo para mí que cerca en la interbalnearia cerca de Atlántida habría un proyecto de construir 1.500 viviendas por parte de la ANB. ¿Qué hay de cierto eso, o es un bulo? No, sonó feo. ¿Qué es un bulo? No sé. A ver, Escribano, infórmele acá, no, señor conductor. No, para la gente que está viendo en su casa, ¿un bulo? Por eso, para mí. Que te lo digo en inglés, un bluff. Sí. Una fake news. No, bueno, no, para mí un bulo, estamos hablando de vivienda, estamos hablando de bulo, que para mí bulo es otra cosa. Perdóname, a mí bulo me suena a trampa. ¿Qué? Claro, claro. Bueno, lo mismo. Es una fake news, hay una fake news. Bueno, lo escuchamos a Borsari para que salga. ¿Qué hay de la vivienda, Borsari? No, muy buena la pregunta, porque es uno de los, yo diría, uno de los proyectos emblemáticos de esta administración, y que esto viene desde hace más de 25 años. Todos hemos pasado por ahí, por el kilómetro 27 y medio de Yanatacio, que hemos visto unas construcciones, unos pilotes que hay sobre, yendo hacia el este, sobre el lado izquierdo de la Yanatacio, y ahora ya nadie le presta atención porque hace tanto tiempo que forma parte del paisaje. Pero esta nueva administración va a poner en valor, son 7.5 hectáreas, fíjense, ¿no? Que van a revolucionar y a cambiar esa zona. Por eso lo bueno de la pregunta y decírselo a la gente. Allí, sobre la avenida Yanatacio y para hasta el fondo, digamos, se van a construir, sí, creo que son unas 1.200 viviendas. Va a ser un proyecto emblemático. Yo no puedo introducirme mucho en el tema porque estamos en pleno llamado de licitación. Ya fueron presentadas las ofertas y seguramente lo vamos a adjudicar, yo diría que no más allá de los meses de enero y febrero. Muy bien. O sea, de este verano.
Qué contento de estar, si no, ahora que aumentó la contribución inmobiliaria, le va a venir fenómeno esto. No, no sé. Es bueno decir que este proyecto, también la Intendencia de Canelones ha contribuido mucho en cuanto a una política de Estado que yo creo que es imprescindible desarrollar en el área de la vivienda. Me encanta que el vicepresidente de la Agencia Nacional de Vivienda no se dejó llevar por el impulso de Alberico Barrios de criticar en forma partidaria teniendo un cargo tan importante. Y aparte, Fernando Vilar hoy me pone, mirá que me había dejado escrito, mirá que Gustavo Borsari fue director en el gobierno del Frente Amplio y se llevaron muy, pero muy bien. ¿Es eso correcto? Digo, me lo dejó como un dato por si yo no lo sabía, la verdad que yo no estaba muy al tanto. Borsari es un histórico, casi toda su carrera política, además de diputado, sí, la hizo el Banco Hipotecario, por favor. Pero todos sabemos que es de filiación partidaria del Partido Nacional, absolutamente, de su familia, y sin embargo tuvo que defender a la Intendencia Canelones ante el atropello suyo, estimado Alberico. Pero bueno. ¿El atropello? ¿Pero es cierto o no es cierto que Borsari aumentó la contribución 10 a 20%? No lo metan ese lío. A ver, sí, como dice Alberico, fui director del Banco Hipotecario, siendo muy joven, en la administración del doctor Lacalle Herrera. Y luego, bueno, hice muchos años de diputado y luego fui en representación del Partido Nacional a la administración de la Agencia Nacional de Vivienda y quiero decir que, amén, poder haber tenido algunas discrepancias que son obvias y naturales, yo siempre fui partidario de una política de Estado en cuanto al tema de la vivienda. Sí. Y en esta administración hay una representante del Frente Amplio en el directorio con quien tenemos una muy buena, un muy buen ida y vuelta, y creo que vamos a hacer cosas importantes. Gracias, Gustavo Borsari. Un mensaje optimista sobre el final de la entrevista. Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Y ojalá, claro, uno se angustia porque a veces ve que en el Estado, en general, más allá de lo partidario, se tira dinero para un lado y para el otro y no se logra resolver definitivamente. Uno sueña con algo que capaz... Un tema vivienda que es tan sensible para todos. Claro, pero el tema vivienda, uno dice, delincuente va a haber toda la vida. Ahora, la vivienda, porque, viste que decir, nunca más va a haber un ladrón y no sé, seguramente es imposible. Nunca va a haber alguien que mate a otro y bueno, seguramente es imposible. Ahora, ¿será un sueño tan loco pensar que vivienda sí puede haber para todos? Si un presidente construye 100.000 viviendas, no pierde nunca más una elección. A propósito, lo confunden con José Luis Perales en la calle Borsari, no se ofenda porque el parecido es extraordinario. Bueno, será cuestión de empezar a cantar. Gracias. Bueno, ahora que se retira, que vuelva él. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Abrazo, que anden bien. Chau, chau.